Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Se han implementado nuevas medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales y así reducir los avances de los contagios. Estas medidas son las siguientes. 1. La Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud. 2. Los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar hasta las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y sábados y domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados. 3. Se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso a todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se le recuerda a la gente que se encuentra en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. 4. El restablecimiento de la ley seca en todo el estado. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se sumará al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de Amigos de la Salud se sumaría la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. En el chat de la salud, vía la red social de Facebook, la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este miércoles 29 de julio. 7.285 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 200 contagios de coronavirus, 128 en Mérida, 20 en Valladolid, 6 en Temozón y Ticul, 5 en Tizimín, 4 en San Felipe, 3 en Junumá y Tecash, 2 en Jocabá, Joctún, Canacín y Tinum, 2 foráneos, 1 en Chemash, Chichimilá, Chiquinzonot, Chocholá, Jalachó, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Sinanché, Tecó, Tixmehuac, Ucú y Humán. En total ya son 9.283 casos positivos, 108 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 5.073 personas contagiadas de coronavirus que viven en 1.250 en la zona norte, 1.437 en la zona oriente, 520 en la zona centro, 812 en la zona sur, 1.054 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 28 fallecimientos. Son 21 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 30 años a 79 años. Sus principales enfermedades fueron
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma, tabaquismo y cardiopatías. Residían en Mérida 6, Tikul 4, Humán 3, Foráneos 3, Motul 2, Jalachó, Izamal, Canacín, Mashcanú, Opichén, Progreso, Teabo, Tizimín, Huayma y Ucú con 1. En total son 1,092 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 370 están estables, aisladas, monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. 536 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 98 años. Ese es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.